Este es mi segundo club de lectura. Esta vez estoy en un grupo que lee el libro Inteligencia Social de Daniel Goleman y realmente ha sido una experiencia maravillosa. Por un lado, creo que es un ejercicio de introspección sobre el ejercicio docente, porque creo que aunque estamos en la práctica docente, se supone que de lectura a veces no leemos, nos aprendemos los textos y creo que este libro nos saca del lugar del aula, nos saca de las lecturas comunes que abordamos en la clase. Pero por otro lado, también es un ejercicio colaborativo en el que nos sentamos 7, 8 personas, depende de quienes vayan al club, ojalá vayan más, hablar sobre nuestras experiencias, hablar sobre cómo nos sentimos, incluso expresar nuestras dudas. No crean que los profesores no entramos en depresiones estudiantiles, también nos preocupan. Entonces creo que se lo compartimos ahí, incluso con un texto que a veces nada tiene que ver con la práctica ni nada tiene que ver con los contenidos, pero que nos llevan siempre a reflexionar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo podemos hacerlo mejor. Me parece una experiencia maravillosa, me parece una experiencia poderosa, porque estoy convencida que la lectura sí vincula con la vida, sí vincula con el contexto, sí vincula con nuestras, digamos, cosas alrededor de nuestra vida, y este libro no es ajeno a eso. Ningún libro que he leído hasta ahora ha sido ajeno. Otra figura clave es la persona que guía el grupo, porque siempre orienta la lectura. Es casi como si cada vez zarpáramos a un viaje distinto, entonces es la persona que orienta hacia dónde vamos en la práctica. Yo creo que los profesores en parte a veces estamos cansados de repetir las mismas cosas y no sabemos cómo volverlas a hacer o hacerlas más divertidas. Los estudiantes cambian, los tiempos cambian, las tecnologías cambian, y creo que a mí el club de lectura me lo ha posibilitado de una manera sencilla, agradable y divertida.